Estamos, como nos lo pidieron, los reportajes que usted le gustan, nos lo pide y nosotros nos damos a la tarea de llegar hasta el lugar. Este jueves, nos encontramos aquí en La Cantera, perteneciente a Fresnillo, Zacatecas. Y estamos aquí con uno de los artistas, un artesano, que bueno, pues él tiene en su sangre y nos cuenta desde su bisabuelo empezó a trabajar la piedra por acá. ¿Cuál es su nombre, Jonas? Omar Solís Moreno. Omar, nos trajo en un camino muy accidentado. ¿A dónde vamos ahorita? Ahorita vamos al saque de piedra. Vamos donde extraemos la piedra ahorita. ¿Qué tipo de piedra es la que extraen de ahí? Es piedra volcánica. Piedra volcánica es la que vamos a ver ahorita. ¿Por qué la comunidad se llama La Cantera? Justamente es por un saque de piedra que llevaron para una iglesia de Fresnillo. Aquí estaba. Ajá. Y de ahí, justamente que de ahí se llama el nombre de La Cantera, porque está hacia arriba. ¿Para qué iglesia sería? ¿No sabe? No recuerdo para qué iglesia haya sido. Pero es para ahí Fresnillo. ¿Y actualmente le sigue sirviendo para extraer cantera? Sí, todavía. Todavía incluso dos personas sacan ahí piedra. ¿Y qué le hacen? Las venden para mamposteo de las casas. Ok. O sea que con permiso de la comunidad, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Es exigido. Exigido. Pero hay cuenta que pagamos una cuota por sacar esa piedra. Uh-huh. Porque se la llevan, pues, cuando la llevan. O sea, ¿ustedes pagan? Sí, pagamos, pues. ¿Como ejido? Nosotros no, pero los que vienen en los camiones. Ah, sí. O sea, que se las compran, como quien dice. ¿Y cuánto les dan por cada viaje? Es poco, son 1,000 pesos, es lo que dan por un camión grande. ¿Por un Thornton? Sí, por un Thornton. El trabajo que ustedes realizan de cantera es muy bonito. ¿En dónde lo han aplicado? ¿Dónde hay obras de ustedes? Ah, pues ahí en Lobatos, en Trujillo, todo el atrio de enfrente y que está afuera, todo eso, todo lo que hay de cantera afuera, nosotros lo hicimos. En Lobatos hicimos lo que es todo adentro de los, ¿cómo se llama? De adentro de la iglesia. Uh-huh. Ahí hicimos unos arcos, hicimos tres arcos allí. ¿En Lobatos? En Lobatos. Ya mi papá y mi hermano y un pariente. Somos uh-huh. los que trabajamos en conjunto, nomás. Uh-huh. Y eso es lo que hay. Que caíamos, no. Entonces, ahorita prácticamente la cantera que ustedes trabajan es poca. Sí, y nosotros esa piedra, la que está aquí en el rancho de la comunidad, esa nosotros no la usamos casi. Nosotros vamos hasta piedras. Ah, sí, entonces ustedes no utilizan esta para el uso de sus obras. No. ¿No se les hace muy buena o qué? No, es que tiene mucho granillo. Tiene mucho agujerito y no... Digamos que no es cantera apta para hacer obras. Sí, no. Y ustedes tienen que salir a conseguirla. Sí. Vaya, pues sí está raro, ¿no? Digo, sí. Aquí es La Cantera y ustedes tienen que ir hasta a piedras. ¿Ahí hay banco de cantera buena? Sí, pues cantera buena esa para hacer las esculturas. Y lo que fue del Cristo, ese sí lo sacamos de aquí. El Cristo de acá, porque era para afuera, era rústico, era rústico el trabajo que hicimos del Cristo. Okay. Ahí no hay tanto problema. No. ¿Y dónde quedó ese Cristo? ¿De cuánto es? Es como de 6 metros, es aquí en el tronque de San José del Río. Uh-huh. Pero este es el camino viejo el que hicimos entre todos, después de los moncajeteros. Uh-huh. Este camino nosotros lo hicimos para subir al cerro, sacar piedra. Es que bajábamos en burro. Nos tocaba bajar en burro los trozos. Había veces que los burros se echaban, porque ya no podían. Ya no podían, ya. ¿En serio? Ya iban cansados, pobres animales. Ya nomás se echaban y ya no se paraban, ya ahí se quedaban. Ya. Y ahí
de Dios, y es así es como sufre uno un poco, pero hay que trabajar. ¿Y no han solicitado apoyo para que se les haga un camino bien? No, nunca hemos hecho la solicitud para que se apoyen. Tienen que venir hasta acá a sacar la piedra y ahorita nos va a mostrar cómo se le hace. Vamos a ver. Los abuelitos de nosotros fueron los que empezaron a trabajar aquí. Hay otro saque de piedra de piedra volcánica donde la gente de antes iban hasta allá, hasta la tortuga, un otro pedacito de tramo que se llama así, la tortuga. Y allá de ahí también bajaban los cajetes, ya hecho, los trabajábamos aquí, como estos, mira. Estos son de aquí, son trabajados aquí. Ah, sí, estos son de puro picaderazo. Aquí cargábamos los burros, les echábamos 6 trocitos, le echamos 6 trocitos a cada lado, y ya bajaba uno aquí por las brechas, aquí ya bajaba uno para abajo. Pero aquí se trabajaba, aquí no se trabajaba nada en la casa. ¿Todo acá aquí, en el lugar? Todo aquí en el lugar. Las mujeres le traían uno el lonche hasta acá, venían a dejarle el lonche aquí. O sea, prácticamente se aislaban como ermitaños. Sí. Y las señoras, ya que con la comadre, ya que con la hermana, ya se venían y pues aquí estaba el hermano, el cuñado. Y aquí, o sea, trabajando aquí. Este encino, como ve ahí más o menos, aguantar la raíz, más o menos de ahí. Toda esa bola es de puro, ahí se ve la... donde empezó la gente a trabajar. Todo ese cerro. Ahí nos marca el pasar de los años que se ha trabajado aquí. Ese es todo el cerro. Lo que con la pura de esta. A pura mano. A pura todo picadita. Esto es hecho de cuando aquí se trabajó a mano. Qué interesante. Sí. Ahí está, de esa piedra blanca. Sí, de para arriba. Hacia arriba estamos viendo el desecho. Este era un encinito también medianito, así como un huizachito de este más o menos. Y ya, pues. Se ve ahorita también chiquito, pero porque la gente lo fue tapando, ahí trabajaba, ahí estaba, ahí continuamente. ¿Y cómo dieron con esta, cómo se llama, con esta veta? Pues sabe que uno de los señores de los viejitos, de los de antes, fueron los que empezaron a sacar aquí los cortes de piedra. Y ya cuenta que es como una veta, como de una mina, pues fue aquí todo esto, empezaron la gente a sacar aquí. A sacar, unos sacaban y otros trabajaban y otros troceaban. Hacíamos las manitas de los molcajetes. Aquí así la mano del molcajete es aquel artefacto que las mujeres toman para moler en el molcajete. Eso es a lo que se refiere de la mano del molcajete. Aquí es donde las moldeaban. Sí, esta basecita, así quedó así, y aquí era donde lo acomodaban así. Y está con la picaderita, así. Aquí está uno echándole ganas. Y ahí se quedó esta piedra. ¿Cómo se le llama a esta piedra? Es una burrita para trabajar. Una burra. Sí. Que las vemos aquí se han quedado. Esto debería de ser parte de un museo, ¿eh? Sí, esto se ha quedado aquí de todos los artesanos. Ya. Déjeme decirle que esto debería de ser una zona protegida y debería de mantenerse como un museo porque, wow, ahí estamos viendo esta huella que nos indica. Del pasar de los años, aquí el esfuerzo fue de su bisabuelo, de su abuelo, de su papá y de usted. Y aquí vemos la marca muy, muy, muy precisa de eso que sucedió. Daba cuenta que ya unos iba uno a buscar otras piedreras, ya otros se quedaban aquí, ya entraban otros y así. Daba cuenta que estas piedreras no son de nadie, somos de muchos, porque unos los dejamos y los otros siguen trabajando y otros ya le paran y otros le siguen. Y así, nada más que ya aquí se nos acabó el corte y aquí la piedra ya se acabó. Ah, se acabó, ¿sí? O sea, es poca. Ya es deshecho, sí, ya todo eso que se ve ahí, todo eso ya es deshecho. Es piedra ya que no jala para trabajar, ya no. Ya para hacer molcajetes ya no. Hecho, pero este era una cueva... onda así, pues hondísima. Como ya se tapó el agujero, empezó a recorrerse más para acá la gente. Como toda esta es piedra buena, como por sí si hubiera una máquina para extraer toda esta piedra de aquí abajo, porque entre más es carbono sale más bonita, más exquisita, aquí en este agujero. Entre más profundo, sí, es mejor el material. Sí, saca uno más. ¿Cómo se le conoce esta zona?
Pues le dicen que la Lomita del Encino. La Lomita del Encino, que El Encino ya es muy conocido por el Encino. el Encino ya es pues, y vuelvo a repetir, es como un museo, o debería de ser un museo, que se conserve la huella del trabajo de todos estos artesanos. Esa piedra se ve muy grande, ¿esa es Sí, piedra buena? le digo, es piedra buena, pero ocupamos herramienta, ahí no se ve todas las, mire, son puros Sí. gajos, no pueden sacar padrones, y si se pudiera cortar por mitad, no, pues qué bien. Esa piedra es buena. A ver, vamos a hacernos acercarnos. Aquí era, aquí donde salía la gente con sus burritos, y aquí en estas braderitas metieron el burro hasta abajo, y ya el burro se venía cargado para arriba, ya con sus trozos aquí en cada lado, su juste para arriba. Dice, ¿por qué me lo das tan caro? ¿Y por qué está así de caro? Pues si pues es pura piedra. Pero sí, pues es artesanía. Pues Y ahí está, que vean señores. que vean el trabajo, lo Ahí que está cuesta uno. para ustedes que regatean de repente este trabajo. Vean, vean, escuchen que todo está fabricado a puro pulmón. Aquí no hay herramientas que les puedan ayudar. No, 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 aquí puro marro y pico y barra. Estas son piedras buenas, pues son muy grandes, ¿verdad? Sí. Antes cargábamos su trocito aquí. Y ya va uno aquí así. Va uno aquí en así con su trozo, ya va uno subiendo. Y ya con todos los trozos ahí va uno aquí batallando. Y que espérate porque se me cae o algo. Y ahí viene el otro atrás, ¿eh? Viene con su trozo aquí caminando. Y ya llega uno aquí. Y ya como ahorita. Ya están las trocas ahí. Ya nada más lo tiro más. Y viene y vas por otro. Igual, igual, sacarlo. Esto es justamente los bancos de piedra volcánica, Ahí están los. donde estos artesanos, bajo este sol cruel, tienen que trabajar con la poca herramienta que ellos puedan desarrollar aquí. Ahí vemos esas piedras enormes, que para ellos es un material muy bueno, pero está encantado. Es como ver una barra de oro y no poderla sacar. ¿Qué puedo hacer para que mis artesanos no se vayan a Estados Unidos a ser humillados por un loco que está creando tanta... Sí, tanto odio? Aquí nuestros artesanos se pueden entretener y pueden seguir dándole vida a todas nuestras costumbres. Pero bueno, es muy lamentable. Ahí vea usted, están esas rocas enormes que para ellos es un material muy bueno. Pero le repito, es un material que pareciese que tuviera una maldición que no se puede sacar para convertirse en artesanías. Ahí se mantiene por falta de herramienta. Qué distinto a aquellas minas que están allá en Fresnillo, que se devoran cerros completos y que en un minuto pueden desaparecer una loma como esta. La gran diferencia aquí es que el ser humilde, el ser trabajador, nos mantiene a raya. Aquí vemos algo muy padre ahí. ¿Qué sucede aquí? A ver, Mire, cuéntame. aquí este jale, llegaron unos señores supuestamente, no sé de dónde, porque no, este no es mi trabajo, no sé de dónde llegó ese señor y vino para que le quisieran esas ruedas para triturar uva, para hacer vino. Y supuestamente que nomás le dieron una poca lana nomás para que comprara la herramienta y lo que se iba a ocupar para el trabajo. Y aquí el señor ya no vino. Nomás los hizo creer del trabajo y aquí el trabajo ya se quedó. Este trabajo ya quién se lo va a llevar, quién lo va a comprar. O Y sea que este les ya. hizo invertir Sí, tiempo sí. y al último no regresó. Aquí este trabajo se llevó meses, meses, si no es que años, se llevó trabajando. Andaba mucha gente trabajando aquí con este señor, ¿En serio? trabajando. Sí, iban a sacar todavía otras dos, aparte de estas. Digo, a usted aparentemente dice, estas se las hallaron. Aquí entre las piedras, estas las sacaron. Pero no, no es así. La gente las trabajó, la gente las hizo. De aquí de con Sí, ustedes. el rancho de aquí. Wow, Sí. pues vaya, qué artesanos. Sí, bastante.
Vea nada más el trabajo, mire. Son cosas. Ahora para moverlas, oiga. Para moverlas. ¿Cuánto pesa? A puro pulmón y a pura barra. ¿En serio? No, puro. Hay cuenta para darles vuelta. Agarraban aquí, aquí la barra. Buscaban el modo para sacarle, para meterle la barra así. Y otro le metía una piedrita, un burrito. Y luego, o sea, ahí ya se quedaba más arriba. Y ya, pues, píquenle acá arriba. Ya como estaba parada así, píquenle acá arriba, con la picaderita. Pero le digo, pues, ese es trabajo muy, muy pesado. La gente que vea nuestros trabajos. ¡Guau! Wow, esto sí. Esto sí me deja con la boca abierta. ¡Qué trabajos! ¡Qué artesanos! Lo malo aquí es que, ¿por qué los dejan ya con el trabajo terminado y no regresan? ¿Y de dónde era el cuate? No, eso sí, en verdad no sé dónde está el señor. Pero mire nomás el trabajo que dejó. Pobre gente, de aquí les llevaron chinga. Sí, llevaron buen tiempo trabajando. Buen tiempo trabajando. ¿Y cuánto hace de esto? Esto hará como de unos... No, pues aquí tendrá alrededor como de unos 8 años, si no es que más. Vean nada más la capacidad de nuestra gente trabajadora, lo que hace. Esas son piedras que pesan... ¿Cuánto pesará? Una tonelada y media. Tonelada y media, 1500 kilos, carajo. Para moverlo, con una barra. Imagínense. Ay, Dios mío. No, yo estoy. Mi admiración completa para esta gente. A pura mano y pulmón. Padre mío. Qué malo que los hayan dejado con este trabajo. Bueno, pues estas son cosas que no conocemos, que las tenemos por ahí ocultas y que debe de saberlo. Mira, ahí está cómo la queda la marca de la lluvia, donde ya tienen tiempo aquí. Ya tienen tiempo, ya tienen tiempísimo. Este es un trabajo actual que se está realizando. Sí, este es trabajo de aquí que el papá va a hacer. Y esto es parte de ese trabajo. ¿Qué me dice que es? Piedra volcánica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una mesa. De aquí va a sacar una mesa. ¿Una mesa? Sí, una mesa. No más que en esta mesa, bueno, la está haciendo, no está encargada, la está haciendo para ponerla en exhibición. Como una muestra, ok. Una muestra. Pero va a ser una mesita. Sí. Va a ser una mesita. ¿Cómo le hacen para darle ese mira, final, la piedra no tiene palabra? Se la lleva uno con la máquina, con la pulidora. Le mete un pedacito así de disco y ya le quiebra con un marrito con la picadera. Y luego se lleva otro pedacito y ya le pega con la picadera o con un marrito. Y ahí se la lleva uno a puro pedacito, puro pedacito. ¿Cómo puedes saber si ya se fue de más o si se fue de menos? Hay que tener tanteo en la máquina y hay que irle checando con un nivel. Es el tacto, es el... Sí, lo de las manos, lo más o menos ya... O sea, es parte de la sabiduría que se tiene para trabajar la piedra. Sí. No cualquiera lo puede hacer. Aquí en la tarde ya cuando viene los cansados, es el tiempo de calor, uh-huh. Que ya baja el río con mucha agua, que ya se limpia el río. Ayer corrió, no había corrido, ya tenía tiempo que no corrió. Uh-huh. Viene aquí, vienen niños, niñas, los señores, señoras, a veces vienen con sus hijos acompañados, o sea, así. Vienen aquí ya cuando vienen, esto lo tomamos como diversión y como un parque, como el parque de aquí del... Como en las ciudades, que vamos a las albercas, sí. Aquí vamos a la tinaja. Ah. Aquí, vamos, digo, aquí se ve el corredeo de niños aquí, ya grite y grite, se oye tan bonito en la tarde, ya, a esta hora es la hora que bajan, salen de la escuela. Ajá. Y se vienen para acá. Aquí pasó una tragedia. Ah, caray. Aquí en esta tinaja, vivía una maestra aquí. No sé de dónde haya sido. Hace muchos años. Uh-huh. Cuenta mi abuelito. Hace muchos años. Como no sabía cómo estaba el río, la profundidad, ni sabían cómo estaba abajo. Uh-huh. Entonces se vinieron a lavar la maestra. Vino a lavar. Y ya vino a lavar. Y el niño, supuestamente que de esa piedra, de esa que está aquí en medio. Sí. De esa de ahí de medio. Sí. Que el niño, la maestra estaba lavando, ¿eh? Creo que de aquel lado. Y cuando se llegó el clavo al niño, da cuenta que cayó en pura roca. Hay unas rocas ahí. Está peligroso también, está peligroso. Hay más para decirte, poquito. Está otra, una roca ahí y está otra roca allá. Ahorita así como lo ve,
Llega más o menos de este onda. Ah, caray. Ahí, ahí está, como ahorita está suave para meterse, nomás que el agua está revoltosa, está fea. Pero aquí no bajan drenajes, no bajan... Aquí no hay nada de eso. No, no hay aguas cochinas, pues, aguas negras, nada de eso. Todo esto que baja esta agua huele a pescado y huele a pino. Por la sierra, ¿no? Y los pescados de aquí, de la presa, todo eso. Se trae árboles completos, en vez de baja aquí lo... Oiga, ¿y el niño cayó? Cayó para abajo, ahí cayó, y cayó clavado en la piedra. Pues los jóvenes de ahorita, de la actualidad... Yo sí me gusta también venir y me gusta aventarme de arriba. Pero se sube uno hasta allá, me va arriba. Uh-huh. Y desde allí se avienta uno hasta acá abajo. Sí, se oye. Cae uno hasta acá abajo. Nomás que todo el tiempo ponen a alguien allí en las piedras. Allí y otra ahí. Ahí está la otra. Se ponen dos así para más o menos medir la distancia. Y hacen carrera uno de allá. Y se va uno y llega ahí abajo al... O sea, con la experiencia de aquel niño que se murió. Entonces ya de ahí para acá se ponen dos a cuidar. Sí. Y hace muchos años de... Sí, ya tiene muchos años. Y se aparece por aquí. Hay veces supuestamente que hay gente que ha oído y ha escuchado cosas de este jale, que se ha oído... El niño. Y allá, más para bajito, hacia la vuelta... Una vez tenía un caballo, un pío persogado aquí abajo, y dice que vio a una señora con un vestido blanco que iba por el río. Ya en la tarde, era como las... Supuestamente dice que eran como por ahí, en el otro barrio, que era más o menos como a las 7. Ya ve que ya estaba oscurecido, tío, más o menos. Y que iba bajando ahí por la loma, ahí mi tío Francisco iba bajando. Y cuando iba a bajar para con el caballo, que vio que algo se movió entre los carales. Y que era una señora con un vestido blanco. Y supuestamente piensa la gente que a lo mejor era pues el alma de la maestra, pues todavía que anda, ¿no? Buscando a su hijo.